Hola Pablo, gracias Hola. por la invitación. Muy bien. Oiga, Isaac, el 7 y 8 de septiembre viene una cumbre nacional de organizaciones ciudadanas. Esto es en Santiago, lo organiza la Mesa Social por un Nuevo Chile. ¿Quién conforma esta Mesa Social, Isaac? ¿Qué características va a tener esta cumbre nacional de organizaciones ciudadanas el 7 y 8 de septiembre en la región metropolitana? ¿Y cómo participan ustedes como UNCO, Isaac? Bueno, esta mesa social ha realizado bastantes actividades. No sé si ustedes se acuerdan, esto viene gestándose desde el plebiscito por la educación, el plebiscito por la salud que se hicieron hace unos meses atrás, el año pasado, el de educación. Y donde nosotros como Unión Comunal participamos activamente, sobre todo en el tema del plebiscito por educación, donde votaron más de 1.000 personas por lo menos en la urna que nosotros teníamos afuera de la sede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Y nosotros este fin de semana anterior estuvimos haciendo un encuentro regional para justamente prepararnos para esa actividad. Y en ese encuentro participaron más de 100 dirigentes de distintas partes de aquí de la región, donde se discutieron en comisiones temas que nosotros vamos a ir a tocar allá a esa cumbre social y que tienen que ver también con educación, con salud, una nueva constitución, la forma como se organizan las organizaciones ciudadanas. Y en el fondo es eso, o sea, nosotros estamos. Como siempre lo hemos dicho, la participación ciudadana para nosotros es tomar decisiones y participar dentro de la elaboración de políticas públicas de distintos ámbitos. Y en eso nosotros queremos siempre recalcar eso. O sea, la participación ciudadana para nosotros no es ir a sentarnos a escuchar cómo se desarrollan las políticas, sino que queremos ir a elaborarlas y ayudar a implementarlas. Eso para nosotros es la participación ciudadana. Oiga, Isaac, esta mesa social por un nuevo Chile, ¿quién la integra? Están ahí, entiendo, gran parte de todas las organizaciones que existen en nuestro país. Sí, hay organizaciones de distinto tipo, las más importantes, el Colegio de Profesores, Federaciones de Estudiantes, la CUT, organizaciones de uniones comunales, ahora hay confederaciones de uniones comunales a nivel nacional, colegio, el tema de la salud. O sea, hay diferentes gremios y asociaciones ciudadanas de todo tipo, de derechos humanos, de la etnia mapuche. Es una gama bien amplia que justamente lo que busca es elaborar un documento que sea inserto finalmente en cualquier plan de gobierno que se venga en el futuro. Eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos instalar temas, país, que en el fondo los candidatos a las distintas instancias públicas, ya sean municipales o gubernamentales en el 2014, tomen este programa y lo puedan incorporar dentro de qué es lo que quiere Chile hoy día, lo que está pidiendo a grito y lo que se ve en las manifestaciones y en distintas otras expresiones de la ciudad. Fue entretenida la discusión al respecto porque ahí se empezó a discutir si era de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro, porque hay cosas que efectivamente se necesitan cambios constitucionales profundos de las estructuras para poder tener solución a eso, a los problemas. Pero principalmente en la región, el tema de la regionalización, el tema de la autonomía de los territorios, aquí en Valparaíso el tema del puerto, el tema de la generación de riquezas hacia la ciudad que hoy día no se da, y se tocó el tema del Mall Plaza, el borde costero y toda esta problemática que se está dando. Y también el tema de la calidad de vida de los habitantes, o sea, el tema de salud en los consultorios, la crisis que se vive hoy día en los consultorios de atención primaria. El tema de la desmunicipalización de la escuela. O sea, hubo bastantes temas de fondo que se tocaron y también temas que son cotidianos, fue el tema del transporte, el tema del hoyo en las calles, hasta eso se llegó a discutir, pero principalmente yo creo que la conclusión final es que se necesitan más de estos encuentros, se necesita que la gente, las organizaciones se sigan encontrando, porque a veces las soluciones son comunes para todos, para un montón de problemas, y eso fue como la conclusión más importante. Todavía no sale el documento resolutivo final, se está corrigiendo, se hizo un primer documento, se está corrigiendo entre las diversas organizaciones que participaron, pero va a salir luego, ya antes del 7 y 8, va a salir ese documento y lo vamos a entregar a la ciudadanía. Isaac, lo planteaste acá tú como primer tema, la regionalización. Ya parece cuento agotado, cuento viejo, es recurrente desde las provincias, desde cada una de las regiones, se reclama por una mayor descentralización, pero ¿qué es lo que se puede hacer, Isaac? ¿Qué es lo que ustedes piensan o pueden lograr a nivel de estas asambleas ciudadanas que se van a reunir el próximo 7 y 8 de septiembre en esta cumbre nacional en Santiago?
¿qué es lo concreto que se puede hacer? Además de hacer un análisis de que Santiago y la región metropolitana se lo llevan todo, que no se escucha la voz de las provincias, en concreto. Hoy día Calama y Aysén nos dieron un ejemplo claro de lo que hay que hacer. O sea, no hay lecturas diferentes en respecto a las organizaciones que participaron. Efectivamente han habido anuncios, han habido leyes para regionalizar, al final no han resultado. Y en el fondo hoy día lo que se necesita es que dentro de esas leyes participe la ciudadanía. O sea, nadie le han preguntado cómo regionalizar, qué es lo que necesita la ciudadanía hoy día, si queremos recursos del puerto, nada. O sea, hoy día todo se impone desde Santiago, se sigue imponiendo, y hoy día eso nosotros decimos que no hay que pedirlo ni solicitarlo, hay que exigirlo, y la exigencia hoy día tiene que ver como elemento central la movilización. Eso fue una enseñanza que nos dejó el movimiento estudiantil, cuando algunas personas decían no, que el movimiento estudiantil no dejó nada, no solucionamos nada. Hoy día el movimiento estudiantil a nosotros nos dejó una enseñanza muy grande. O sea, las cosas se solucionan hoy día con la movilización de los vecinos. O sea, hoy día somos nosotros los propios ciudadanos que tenemos que exigir esta participación real dentro de la regionalización que nosotros queremos como Valparaíso. Isaac, un tema es la movilización estudiantil que se centró en región metropolitana, en Santiago, con eco en las diversas regiones hasta el día de hoy, pero otro tema son los problemas como este: descentralizar, de hacer demandas puntuales por Valparaíso. ¿Los porteños estarán dispuestos a movilizarse como ocurrió en Aysén y Calama? A veces uno tiene la impresión de que la gente está resignada y saca, claro, que no, está un poquito en una fiesta ahí, quejándose, criticando, pero de ahí a movilizarse... ¿Tú lo ves posible, Isaac? Yo sí lo veo posible. Hay un olorcito diferente en el aire. O sea, aparte del olor lacrimógena que existe en el centro, pero hay una percepción diferente. Yo lo veo dentro de las organizaciones vecinales. O sea, hay una necesidad de discusión, y es una labor que tenemos todos. O sea, no es solamente de los dirigentes que estamos hoy día en organismos sociales, sino que de cualquier persona, del vecino, conversar con el vecino, con la persona del negocio, que hoy día para realmente tener cambio tenemos que conversar estos temas de fondo, porque no podemos seguir, como dice usted aquí, como durmiendo una siesta. Hoy día, si vamos a criticar, vienen elecciones municipales, no podemos seguir eligiendo a los mismos, vienen elecciones el próximo año de elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces hoy día la exigencia ciudadana tiene que ser diferente, son diferentes, está la oportunidad, hay más crítica al respecto, hay más concepto crítico respecto a las cosas que se están haciendo, y yo creo que sí, es posible, pero es una tiene que haber voluntad política de todos para hacerlo, y en eso estamos, hoy día están